Les damos una bienvenida a las personas que se conectan a esta hora con este en vivo. Bueno, para nosotros de verdad es un gusto estar acompañándolos en esta tarde. Le damos gracias al Centro con las Salas Abiertas 2020, al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga y al Centro Cultural del Oriente por hacernos esta invitación para presentar la exposición En la Demanda Exhibir Entre Nubes. Esta es una exposición que se encuentra en el Centro Cultural del Oriente y es una de las salas que hace parte del Circuito del Arte de Bucaramanga, el Centro con las Salas Abiertas en su edición 2020. Pues bien, les cuento que esta exposición, no sé si alguno de los que está ahí conectado ya tuvo la oportunidad de verla, porque es una exposición que también está totalmente virtual, es una exposición que fue realizada por los estudiantes de Artes Plásticas y Aplicadas del Taller de Prácticas Conceptuales de la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA. Esa es la razón por la que también está con nosotros el maestro, el artista formador de la EMA, Fidel Castro. Fue la persona que estuvo acompañando este taller, que estuvo ahí en todo el proceso con los estudiantes para materializar y realizar esta obra que hoy les vamos a dar a conocer a todos ustedes. Bienvenido, Fidel, le damos la bienvenida en esta tarde. Muchas gracias, Ilse. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Es un placer poder compartir sobre este proceso con ustedes. Bueno, Fidel, esta fue una exposición que se realizó virtual y no solo que está, sabemos que está expuesta, pero que también la gente la puede encontrar totalmente virtual en la página web del instituto, sino que además su proceso también se realizó de manera virtual, teniendo en cuenta que durante toda la primera parte del año se estuvieron realizando procesos de formación virtuales a los que no solo los estudiantes tuvieron que vincularse, sino que también los docentes. En este caso, quisiera preguntarte cuál fue ese reto o el mayor reto como docente desde tu posición para asumir esta formación virtual que pues venía haciéndose presencial y luego se cambia a la virtualidad. ¿Cuál fue ese mayor reto? Pues creo que el mayor reto fue precisamente crear contenidos pedagógicos para las clases. Creo que la solución fácil hubiese sido en muchos casos simplemente utilizar contenidos que ya existieran en internet, en plataformas como YouTube. Pero pues en mi caso personal preferí crear mis propios contenidos, también respetando pues los criterios pedagógicos que uno pues ya ha consolidado. Entonces, ese fue el mayor reto, o sea, convertirse también en alguien capaz de, estando solo, crear videos, editarlos, hacerlos asequibles a los estudiantes y hacer que todo eso encajara en una lógica pedagógica de cada programa. Creo que eso fue lo más difícil, personalmente. Bueno, y en últimas, ¿cómo calificarías esa experiencia? ¿Crees que fue buena? ¿O cómo ves la experiencia desde la virtualidad? Creo que tengo que calificarla desde dos ámbitos de mi ser. El ámbito racional o el ámbito intelectual dice que es buena. ¿Sí? Fue muy buena porque fue un gran aprendizaje también y porque me está dotando de nuevas herramientas para hacer este trabajo. Pero el otro ámbito de mi ser, que es el cuerpo, no lo agradece tanto. Creo que también fueron como... pues muchas horas dedicadas a esto, muchísimas más de las que implica un trabajo presencial y siempre hay un agotamiento, pero pues yo creo que el balance al final es positivo y también apartándome ya de mi posición y pensando como los estudiantes, creo que ha sido positivo. Yo he notado muchos avances considerables en muchísimos estudiantes y tal vez se deba a dos razones. A una es que a diferencia de la clase física, pues los materiales quedan en línea. O sea, el estudiante puede ir una y otra vez a consultar un material pedagógico. Y también creo que la idea del autoestudio, que es tan necesaria, me parece, en los estudiantes, acostumbrarse a estudiar por cuenta propia, a profundizar los conocimientos, es algo que nos ha ayudado. Entonces, me gusta sentir que motivamos eso, que motivamos como más búsquedas en los estudiantes. Entonces, ha sido positivo al final. Bueno, eso es lo importante, sobre todo porque, como lo decía hace un rato, es un reto que se tuvo que asumir,
pero lo importante es que se continuó con todo el proceso de formación y por esa es la razón por la que hoy se puede exponer esta exposición, esa es la razón por la que hoy sale un producto, parte también de todo ese proceso que se realizó de manera virtual. Fidel, me gustaría que invitáramos a la gente, quienes quieran ver la exposición, la podemos encontrar también virtual, ¿cierto? Está en www.imct.gov.co. La gente, ¿qué encuentra en esa exposición virtual? En la exposición virtual van a encontrar el proceso, digamos, el proceso que llevó a la exposición física. Entonces son 4 muestras distintas que tienen diferentes ejes temáticos y que responden a ejercicios específicos que realizamos durante el proceso de trabajo de este taller que llamamos prácticas conceptuales. Hay que decir también que esto es algo que se hizo que representa el trabajo que estábamos realizando en el área, más es una muestra solo de un taller específico, porque este taller de prácticas conceptuales es tal vez la materia que más fácil funcionó en línea. Y es la materia donde, aún estando en encuentros virtuales, pudimos crear todo el tiempo algo con el objetivo de exhibirlo. Entonces, sí, van a encontrar 4 muestras y, bueno, para hablarles un poquito de qué son las 4 muestras, yo creo que hay que hablar de qué es el taller de prácticas conceptuales. Y es un proceso pedagógico que se enfoca en la educación a partir de contenidos, o bueno, en la enseñanza artística, especialmente a partir de contenidos. Normalmente hemos encontrado en la enseñanza artística programas que trabajan con la formación a partir del conocimiento de técnicas, a partir del estudio de géneros clásicos de la historia del arte, la investigación, etc. Pero pensar específicamente en contenidos es otro reto, y es un programa que se funda en un texto llamado El ademán de dirigir nubes, de un autor inglés, Thomas McEvely. Y este texto habla de cuántas cosas puede un artista manejar cuando está creando una obra para convertirlas en elementos significantes, en elementos que cuentan algo al espectador. Y eso es lo que hace que un elemento que puede pasar totalmente desapercibido en un proceso creativo llegue a convertirse en lo más importante de una obra. Hablo de temas como el material que utilizas, la escala, la relación que tu obra puede tener con la historia del arte o con tradiciones iconográficas específicas, el contexto donde uno emplaza la obra. Bueno, son en realidad 11 contenidos y en línea van a encontrar las obras con las cuales los estudiantes respondieron a las pautas planteadas, pues en este caso por mí, en relación con los 4 primeros contenidos del taller. Entonces, hay una que se llama Los 1000 dibujos, que tiene que ver con ejercicios de automatismo psíquico y cómo ese automatismo psíquico puede desencadenar en una obra totalmente pensada y conceptualizada. Hay otra que se llama La materia discursiva, que habla precisamente del rol que tienen los materiales como elemento significante en la obra. Hay otra que se llama Repíteme la historia, que habla precisamente de la relación de la obra con la historia del arte. Y hay una que se llama Más visual, que tiene que ver con la representación propiamente como contenido. Entonces, al final hicimos una curaduría con todos los estudiantes donde se seleccionaron obras representativas de esos 4 primeros ejercicios y se compiló en la muestra que hemos llamado La demanda de exhibir entre nubes, que es la muestra que está registrada en video y que pueden acceder en esta página, pero que también está montada físicamente en el Centro Cultural del Oriente y es la que hace parte de este circuito de salas abiertas. Bueno, entonces les recordamos a las personas que deseen, pueden verla de manera virtual. En los comentarios les hemos dejado el link para que ustedes accedan a esta exposición. Queremos saludar a las personas que se están conectando a esta hora. Dice Gloria Marta Pérez, dice felicitaciones. Esto nos están diciendo por Facebook. Fidel nos están diciendo esto, también nos saludan. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con nosotros y quienes quieren saber más acerca de esta exposición. Nos vamos a dejar con un especial, con cada detalle. No solo va a estar Fidel contándonos más detalles de la obra,
sino que también van a estar los estudiantes, así que los dejamos con este especial. Disfrútenlo. Buenas tardes, mi nombre es Fidel Jordán Castro, soy docente de la Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga, la EMA, y también director del Programa de Artes Plásticas y Aplicadas de la misma. En el día de hoy estoy hablándoles de una exposición llamada El Ademán de Exhibir Entre Nubes. Esta muestra es un compendio de una serie de exposiciones en línea que hemos realizado con los estudiantes de prácticas conceptuales. Es un taller que hemos desarrollado durante este año como parte del programa de Artes Plásticas y Aplicadas. La exposición está siendo parte de la muestra correspondiente al circuito de Salas Abiertas 2020. Está emplazada en el Centro Cultural del Oriente y la idea que tenemos con esta muestra es poder socializar con la comunidad y compartir con la comunidad algo de este proceso que hemos venido realizando completamente de forma virtual. Vamos a hablar primero de cómo surgió la muestra. La muestra sale de una serie de ejercicios que se han orientado en este taller de prácticas conceptuales que están enfocados en el trabajo por contenidos. Esto significa que hay una serie de elementos que el artista puede manejar en su obra a lo que estamos llamando contenidos, como por ejemplo la relación de la obra con la historia del arte, el contexto donde una obra se emplaza, sus dimensiones, los materiales con los que está realizada, el recurso que el artista emplea, por ejemplo, en cuanto a una tradición iconográfica específica, la duración temporal de la obra, etc. Son en total 11 contenidos. En este caso, realizamos los procesos correspondientes a 4 muestras iniciales de este taller. La primera se llamó Mil y un dibujos y las obras están basadas en ejercicios de automatismo psíquico realizados a través de 1000 dibujos que cada estudiante hizo. Y luego, a partir del análisis de estos dibujos, se fueron generando una serie de obras. Después hicimos una que se llama Más Visual, que tiene que ver con la representación como contenido y son ejercicios donde la representación se convirtió en el eje fundamental de la narrativa de la obra. Después hicimos otra que se llama La Materia Discursiva. Esta tiene que ver con el carácter material de la obra, con los elementos físicos que se emplean para construir la obra y cómo ese material es capaz de convertirse también en un contenido, en un elemento comunicador. Luego realizamos una cuarta muestra que se llama Repíteme la historia. Y esta muestra tiene que ver con la relación de la obra y la historia del arte, sobre todo basada en ejercicios de apropiación de obras representativas de la historia del arte y de diálogo entre las propuestas de los estudiantes y esas obras referidas. Bueno, finalmente se hizo un compendio de las obras más representativas de estas 4 muestras y realizamos El Ademán de Exhibir Entre Nubes, que fue un montaje físico en la Sala Guillermo Espinosa del Centro Cultural del Oriente. Esta muestra física es la muestra que nos representa en el marco de Salas Abiertas y es una muestra donde de alguna manera está representado el trabajo que estamos haciendo en el programa Artes Plásticas y Aplicadas de la Escuela Municipal de Artes a partir del trabajo específico de los estudiantes de prácticas conceptuales. Me gustaría compartir con ustedes un poco de información sobre creadas las obras que conforman esta muestra y cuáles son las metodologías pedagógicas que estamos aplicando en este taller. Resulta que para abordar cada contenido, primero desarrollamos un margen de referencialidad, es decir, hay una investigación previa donde vamos mirando diferentes artistas que han abordado este contenido, sobre todo en las prácticas artísticas contemporáneas y en lo que ha sido el siglo XX, aunque a veces también vamos un poco más atrás en la historia. Como docente yo preparo una gran presentación con muchos ejemplos sobre las distintas maneras de abordar el contenido para que se convierta en el elemento más significativo de la obra. Lo presento a los estudiantes, los discutimos, hacemos un análisis de los ejemplos y luego la orientación es siempre la misma. El estudiante debe hacer una obra donde el contenido en cuestión sea lo más significativo.
Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando material, el material en el que está hecho la obra debe ser el elemento que más contenido le atribuye a la obra. Voy a poner un ejemplo. Digamos, un artista que se llama Xuan Yuan, que trabaja una serie de pinturas que refieren a temas de la historia del maoísmo y de la revolución cultural socialista en China. Él hace pinturas donde se representa el poder del maoísmo y el daño que hizo a la cultura tradicional china, pero lo hace utilizando como material, en lugar de pigmentos convencionales, una serie de extractos de plantas medicinales que han sido utilizadas por la medicina tradicional china durante siglos. Esto es una atribución de contenido, ya no es una pintura hecha con óleo, con acrílico, con acuarela, sino que está hecha con un material que la carga de sentido. Entonces, más o menos por esa línea, vamos colocando ejemplos en todos los contenidos y finalmente los estudiantes comienzan a trabajar en una propuesta que inicialmente se presenta como proyecto. Tienen una semana para hacer sus proyectos, luego nos volvemos a reunir, se hace la crítica de los proyectos y luego el estudiante tiene 2 semanas para producir su obra y finalmente se hace crítica colectiva de las obras producidas. Esta dinámica, por la contingencia del COVID-19 y todo lo que ha implicado la formación en línea, pues nos ha tocado hacerla totalmente virtual a través de reuniones principalmente de Zoom y apoyados en la plataforma Classroom. Entonces, ha sido un proceso bien interesante y yo considero que esta serie de circunstancias no han sido demasiado dañinas para el proceso y nos han permitido también crear otras maneras más directas y rápidas de compartir información. Estando en línea, nos movemos todo el tiempo a un buscador en internet, vamos buscando nuevos ejemplos, vamos buscando a otros artistas que queremos ver, vamos buscando textos, buscando información, y creo que ha sido una dinámica bien interesante, sobre todo en esa parte de cómo compartir la información. Y también en el espacio de crítica, pues ha funcionado bien a través de la plataforma Zoom. Entonces, finalmente decidimos, aunque no tengamos la posibilidad de hacer todas las muestras físicas, porque parte de la dinámica del taller es que las muestras se hacen en espacio físico, cada 3 semanas se montaba una exposición, entonces decidimos pues igual hacerlo a través de una página web y colocar ahí las exposiciones y luego hacer un compendio para cerrar el semestre, que es la muestra El Ademán de Exhibir Entre Nubes, que está instalada en la sala Guillermo Espinosa del Centro Cultural del Oriente y que pues el público puede acceder a través de un material de video que también ha sido colocado en la página web donde están el resto de las exposiciones. Finalmente, pues me gustaría que algunos estudiantes que han formado parte del taller puedan compartir con ustedes algo de su experiencia con esa formación en línea y puedan hablarles de algunas obras en particular, porque algo que hacemos también como práctica pedagógica es que los estudiantes escriban sobre sus trabajos y que hagan pequeñas descripciones, pequeñas reseñas que acompañan cada obra. Entonces, pues vamos a dar espacio a algunos estudiantes para que compartan con nosotros su experiencia. Mi nombre es Dorillanet Vargas López. Soy estudiante de la EMA en el curso de prácticas conceptuales. Quiero contarles mi experiencia en la virtualidad en este curso. Nosotros alcanzamos a tener 2 clases presenciales en donde todo el grupo se reunía a compartir experiencias y a escuchar las orientaciones del maestro. Sin embargo, cuando ya empezamos la etapa de confinamiento, empezamos a realizar los encuentros por medio de la plataforma de Classroom y también utilizando el Zoom. Pues esta experiencia ha sido muy enriquecedora. Creo que de todas maneras, a pesar de la virtualidad, hemos logrado interactuar bastante, hemos aprendido mucho del maestro Fidel. Hemos estado compartiendo experiencias y sobre todo desarrollando toda la temática que se tenía para este proyecto. Mi proyecto, mi obra se llama Enredos. Es una obra que consta de 1000 titulares puestos en una línea, una detrás de la otra, sobre la temática de la corrupción, la temática de la política ligada al paramilitarismo y a todas estas acciones violentas que ha visto la sociedad y con la cual nosotros ya estamos tan acostumbrados.
creo que la sociedad colombiana ya se alimenta de esas cosas y se nos es pues muy habitual escuchar noticias de masacres, de violencia, y pensamos que pues parece que en nuestra sociedad esto no va a acabar. Entonces tomé esas noticias para que nos demos cuenta de la gran cantidad de sucesos tan terribles que afronta nuestra sociedad colombiana y de la gran cantidad de políticos que están envueltos en todas estas acciones negativas para nuestra sociedad. Este ejercicio surge por una temática que teníamos con el maestro Fidel en lo de prácticas conceptuales, que se llama Los Mil Dibujos, en la cual realizábamos dibujos automáticos sin pensar, y luego cogíamos los dibujos y pensábamos cómo se podía relacionar con algo. Y entonces yo vi que muchos de mis dibujos eran solo enredos y enredos y enredos, y pensé en qué cosa en este momento era un enredo en mi cabeza para mí y para la gente, y pensé en la gran cantidad de noticias que nos vienen atafagando por todos los medios de comunicación, por la prensa, por la televisión, por la radio, por las redes sociales, y sobre todo pues de esta temática que me preocupa y que creo que toda la sociedad debería gritar un basta ya de la guerra, basta de masacres y un respeto por la vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Costa, soy estudiante de prácticas conceptuales de la EMA. Hoy quiero hablarles del proceso que hemos tenido con nuestras clases y pues lo complejo y fascinante que esto ha sido. Al principio nos reuníamos en clase todos los viernes y pues era muy chévere y el poder compartir las ideas con nuestros compañeros, el acercamiento de todos y llevar un proceso a hacerlo realidad. Pasar a la virtualidad ha sido bastante retador, bastante complejo, pero a pesar de eso hemos podido lograr llevar nuestras obras a cabo, desarrollar nuestras ideas y traerlas a una sala. En este primer semestre del año desarrollamos 4 proyectos. Voy a hablarles específicamente de una obra de las 4 que desarrollamos. Esta obra se llama Jauja y es una alegoría a las semillas y un homenaje a los campesinos colombianos. Esta obra es una escultura elaborada con 2 de las más importantes semillas que producen a nuestro país colombiano un importante ingreso de dinero, como son el cacao y el café. Es un homenaje a nuestros hombres y mujeres que trabajan en el campo. La obra es una cornucopia, se llama Jauja. Jauja es un término utilizado por nuestro pueblo amerindio, especialmente los pijaos. Jauja significa el paraíso, significa la abundancia, que básicamente es lo que significa la cornucopia, la abundancia, la riqueza. Nuestro escudo nacional tiene 2 cornucopias, una con que del cual salen monedas, sale el oro, y otra en la que salen nuestras semillas y nuestras frutas. Esta obra ha llamado la atención a un grupo de poetas de la ciudad, que es específicamente la tertulia poética Ramiro Lagos, y ella va a ser parte de la portada de una antología poética que está próxima a salir. Buenas tardes, mi nombre es Diana Patricia Peña Prada, soy estudiante de la EMA, participo en el curso de teoría de prácticas conceptuales. Con respecto pues al trabajo a nivel personal de obra como tal, básicamente la propuesta del ejercicio era resaltar una serie de contenidos a través de 10 ejercicios. En esta parte del periodo hicimos una parte, pero en mi caso en particular lo que hice fue configurar 3 ejercicios de los 4 que alcanzamos a abordar en el primer semestre. Y eso dio como resultado una exposición de la obra pues en la configuración de 3 de esos ejercicios que yo realicé. La obra para mí básicamente surge de una experiencia como personal, de una exploración interna.
mis objetivos, digámoslo de cierta manera, no están enfocados hacia de pronto un tema profesional o técnico, sino es un ejercicio como de exploración personal. Y eso pues lo llevo o lo comunico a través del lenguaje plástico. Se fusionaron tres elementos o tres conceptos fundamentales en la obra, que fueron la parte de toda la cultura o la iconografía oriental, direccionada desde el budismo, y la otra parte fue la exploración interna o de autorreconocimiento personal como el ser como tal. Y finalmente, pues, exploración un poco de la mente y lo que son las prácticas a nivel de meditación y toda esta influencia del mindfulness, que pues se volvió la cultura oriental como una especie de comercialización, aunque pues yo no lo veo de esa manera, pero es la forma como nos ha llegado pues ciertos elementos de Oriente a Occidente. Esta obra se configura básicamente como en tres en una. La primera se llama Atman, que tiene que ver como con ese camino o ese recorrido que hace el ser humano en su transitar por este mundo, pues para su realización interna. La segunda que se integró a este elemento fue el plan de juego, que esa obra pues se denomina así porque en medio de ese recorrido lo que nosotros hacemos en esa búsqueda o en esa exploración interna es explorar como esos elementos del consciente, del subconsciente, explorar todo lo que es el plano mental. Y en fin, para finalmente cerrar con una de las piezas de una de las obras que se configura o se estructura como en una adaptación de lo que es el Jardín de las Delicias. Tomé un fragmento y en ella lo que hago es esto, representar el lago central del tríptico a través de una figura que denomino el pensadero, idea que también viene pues de algunas películas o algunas series mágicas. Entonces básicamente es eso, es como pues traerle al espectador o materializar de pronto esas realidades de esos planos inconscientes que no son visibles en un plano real y materializarlos a través de iconografías o arquetipos que sean comunes o digamos no comunes, sino que sea un lenguaje en el que la gente pueda asociar eso para poder integrar esos elementos a su exploración interna, a la búsqueda de ese ser. Bueno, mi nombre es Lina Sánchez y el proceso que hicimos de curaduría con el taller fue primero hacer las reuniones a través de Zoom para interactuar y ver cómo las fichas técnicas de cada proyecto, después de recolectar toda la información y que todos entendiéramos el proyecto de cada uno, se hizo el modelado. Ese modelado lo hice en Archicad primero pues para ver cómo iba a interactuar las obras en el espacio, cómo iban a ser los recorridos, las dimensiones, cómo también iban a interactuar entre ellas, pues las dimensiones de cada obra. Y pues finalmente se montó y se logró pues un trabajo bonito y como que al detalle para visualizar lo que se iba a exponer. Hola, mi nombre es Natalia Gómez. En este cambio de presencial a virtual sí me dio duro porque no he tenido la oportunidad como estar presente en todas las clases. Más sin embargo, por medio del Classroom y puedo ponerme al día. Entonces yo veo los videos de las orientaciones y así puedo presentar los trabajos y todo lo que tenga que ver con lo que se pida. Ha sido una buena experiencia y bueno, también nos lleva a ser muy autónomos, que es algo muy importante en el aprendizaje. En mi obra expuesta, se llama Vacío, yo hablo un poco de cómo el consumismo nos lleva a comprar o ser buscadores de objetos como para impresionar o para darnos un estatus de poder. Y lo muestro como objetos un poco llevados por el material a la tierra, ¿sí? Entonces utilizo la tierra como material para hacer estas joyas y pues darle una impresión al público de cómo estos objetos no llenan en cierta forma, sino son vacíos
para las personas y tarde o temprano vamos a terminar es en la tierra, volviendo a la tierra, porque todo se transforma y nosotros no nos llevamos nada. Entonces veo como este consumismo nos encierra y quería darlo a conocer por toda esta problemática de la pandemia, donde muchas personas en situaciones de pobreza extrema no tienen como algo que puedan ser sujetos a estas ayudas, ¿sí? Entonces, ¿cómo la búsqueda del poder nos lleva a tener más y más cosas y nos olvidamos del prójimo y de aquellos que sí necesitan y tienen condiciones de vulnerabilidad muy fuertes? Bueno, ahí veíamos cada detalle de esta exposición, nos contaban los estudiantes su experiencia, cómo fue todo este proceso. Fidel, la gente nos estaba preguntando en redes sociales cuál es la cantidad de estudiantes que finalmente participaron en esta exposición. En la exposición participaron finalmente 11 estudiantes. Hay que decir que el taller comenzó con 19 estudiantes. Ya cuando comenzó todo el tema de la pandemia y pues las clases virtuales y eso, fuimos poco a poco perdiendo número. Entonces terminaron 11 estudiantes. O sea, 11 personas que terminaron, que hicieron parte de todo este proceso, junto con la guía que se les pudo brindar durante todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo gastaron haciendo esta obra? Entre, bueno, lo que nos contaban, ¿no? Entre el tiempo que gastaron investigando, mientras hacían todos estos ejercicios creativos en clase, ¿cuánto es el tiempo en que tardan elaborando? Pues la verdad es que es bastante el tiempo. Si consideramos que para este taller hay que hacer mucho trabajo fuera del tiempo de clase. Creo que tu pregunta es muy buena porque da pie a hablar de la metodología del taller. Y es que funciona de la siguiente manera. Yo preparo una investigación previa con ejemplos sobre cada contenido, con una presentación digital y hago una orientación del ejercicio. Eso es un proceso que normalmente toma, entre 30 minutos y una hora, de acuerdo a la complejidad de cada ejercicio. Luego hablamos con los estudiantes, se hacen preguntas, se dialoga, se buscan otras fuentes, se empiezan a encontrar referentes, a proponer lecturas, a proponer mirar a otros artistas, a otros ejemplos. Y después de eso, los estudiantes siempre tienen una pauta que no varía, que es que tomando el contenido en cuestión, por ejemplo, estábamos hablando de material. Entonces, simplemente tienen que hacer una obra donde el material con el cual realicen la obra sea el elemento más significativo por encima de otros contenidos. Hay que decir que las obras no tienen nunca o no suelen tener un contenido único, puro. Siempre están acompañadas de otras cosas, ¿no? Una obra que puede tener material, pero también puede tener representación o escala, etc. Pero entonces el reto intelectual que tiene que afrontar el estudiante es lograr que un solo contenido sea más importante y más significativo que todos los demás. Entonces, los estudiantes trabajan durante una semana en la ejecución de proyectos. Luego nos encontramos nuevamente para hacer crítica de proyectos. Entonces, se hace un análisis colectivo que tiene una estructura crítica donde se van desmenuzando esos proyectos, mirando qué está fallando, qué puede mejorarse, encontrando alternativas, encontrando otras posibilidades, y luego el estudiante tiene 2 semanas para producir obra. Entonces, pues pasadas las 2 semanas se hace nuevamente otra sesión crítica, que en este caso es la crítica como tal de las obras. Y así fuimos funcionando durante este tiempo también en línea. La verdad no fue complejo en línea porque pues la crítica la podemos hacer desde ahí. Entonces, en concreto, para cada una de las exposiciones que ellos hacen durante este taller, tienen 3 semanas desde que se orienta el ejercicio hasta que termina la obra. Ah, bueno, muchísimas gracias, Fidel, por compartirnos
toda esta experiencia y cómo fue ese proceso de elaboración. Quisiera también aprovechar para invitar a la gente a que se conecten. Mañana se realizará una de las últimas o el último taller virtual del centro con las salas abiertas. Recordemos que estamos en esta edición número 2000, perdón, en la edición 2020, que pues este año fue virtual, pero se realizó como todo. Se ha tenido que reinventar y hacerse desde la virtualidad. Así que queremos invitarlos al taller virtual para que pueda la gente participar. Es un taller virtual de técnica de instalaciones con Henry Olarte Álvarez, así que a las 6 de la tarde las personas pueden participar. Será un Facebook Live y se realizará en las páginas, la pueden encontrar en el Facebook y en las páginas del Museo de Arte Moderno para todas las personas que quieran conectarse en familia y participar. Allí podrán encontrar, me están confirmando que es, perdón, es hoy a las 6, es decir, se desconectan de aquí, salen de aquí y pasan de una al Facebook y a las redes sociales del Museo de Arte Moderno para que se conecten con este taller especial de instalación con Henry Olarte Álvarez. Lo pueden disfrutar en familia para crear instalaciones artísticas con residuos en plástico que tengan en la casa. Entonces será un taller bien interesante. Los invitamos para cerrar el centro con las salas abiertas hoy a las 6 de la tarde. Y Fidel, hay algo bien interesante y es que las muestras y todo lo que ha pasado en estos días seguirá para que las personas puedan acceder a ellos desde la virtualidad. Lo que incluso tú nos decías ahorita, que una de las ventajas de la formación virtual es que los estudiantes pueden continuar accediendo a los talleres o a las cosas que se les enseñó. Pues bien, asimismo también las personas pueden seguir accediendo a todos los contenidos, los talleres, a través de salasabiertas.com, www.salasabiertas.com. Ahí pueden acceder a todos los contenidos que se han ofrecido, a todos los talleres, a todas las exposiciones virtuales, totalmente virtuales. Las personas podrán seguir participando y viéndolas durante un mes, así que los invitamos para que sigan conectados con el centro, con las salas abiertas. Fidel, no sé, hay algo interesante también que la gente nos pregunta por redes sociales y es con respecto a la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA. Estamos en convocatoria. La gente, ¿cómo se puede inscribir y cómo puede participar? Porque de seguro hay gente que dijo, uy, a mí me gustaría aprender también esto que acabo de ver. ¿Cómo la gente se puede inscribir? Sí, ahorita hay convocatorias en la EMA. En este caso, se abrieron convocatorias sobre todo para talleres, que son las convocatorias vigentes, sí. Y para talleres en las áreas de música, danza y teatro. Artes plásticas solamente está abriendo proceso nuevo en un taller en Café Madrid, pero no tenemos convocatorias intrasemestrales. Eso es muy importante, que las personas que quieren estudiar en artes plásticas, específicamente en la EMA, lo sepan. Y es que el programa de artes plásticas realiza convocatorias anuales. Siempre suelen salir en enero. Y pues también contarles a las personas que el programa de artes plásticas y aplicadas es un programa que ya fue aprobado por la Secretaría de Educación. Entonces es un programa que ha sido formalizado y que pues ya es un programa certificable como técnico laboral en artes plásticas y aplicadas. Entonces también eso ha determinado mucho esta lógica donde las promociones son anuales. El programa está establecido en 3 niveles y cada uno es anual. Pero sí también pues invitar a las personas a que pues ayuden a difundir la información sobre estas convocatorias, porque hay talleres súper interesantes en las áreas de música, danza y teatro, y son talleres que solo se van a ofertar por el tiempo de este semestre. Entonces, pues es una oportunidad, pues ya que teníamos este tema de la formación en línea, para que muchas personas vayan y accedan a pequeños talleres de 3 meses de formación. Y seguirán siendo talleres virtuales, ¿verdad? ¿Serán talleres virtuales lo que se hará ahorita? Sí, exacto, ya todo el año ya será virtual, o sea, vamos a terminar siendo virtuales y pues eso es bueno en el sentido de que se puede ampliar a más público, a más beneficiarios, estas convocatorias.
Bueno, hoy hasta la medianoche ya las personas que quieran participar de estos talleres podrán inscribirse, así que hasta hoy es el último plazo para participar de los talleres virtuales que está ofreciendo la Escuela Municipal de Artes y Oficios EMA. Muchísimas gracias, Fidel, por este espacio. Estuvimos acompañándolos para contarles los detalles de esta exposición. Algo antes de finalizar, y es que las personas también, pues, al ver la exposición, al ver el video, al ver este recorrido que hacían los estudiantes por cada obra, pues les surge la pregunta si se puede visitar esto presencial. No, ¿cierto? No, todavía el Centro Cultural no ha establecido la posibilidad de hacerlo, pero es algo que estamos analizando, ¿no? O sea, la muestra no se va a retirar todavía, entonces pues esperamos que se pueda abrir. Eso creo que depende también de las nuevas directrices que se tomen en la ciudad con respecto a la presencialidad en este tipo de espacios, pero se está estudiando esa posibilidad y yo creo que sí es bastante posible que en los próximos días se logre abrir. Y bueno, igual es súper interesante. Yo he pensado mucho en este tiempo en la diferencia entre ir a una inauguración física, a una exposición presencial y la de consumirlo virtualmente. Y a mí me parece interesante porque todo el tiempo estamos consumiendo, por ejemplo, si tienes un Instagram y pues, obviamente estoy hablando del caso específico de personas que estamos en el campo artístico, solemos seguir a personas que están en el campo artístico. Entonces uno está todo el tiempo como accediendo a una gran exposición súper plural, enorme, con solo pasar media hora en Instagram. Entonces yo creo que ahorita este tipo de dinámicas se justifican todavía más y a mí me ha parecido interesante. He podido acceder no solo a muestras de artes plásticas, sino también de teatro, por ejemplo, en línea. Y es otra forma de acercarnos a esto que yo creo que nos da algo distinto. Es como eso de que cuando tienes la imposibilidad de algo, lo valoras un poco más que cuando la tienes a la mano. Entonces, yo siento eso, que cuando volvamos a ir a reunirnos presencialmente a una exposición, tal vez seamos mejores consumidores de arte y mejores sujetos ahí y haya menos comentarios negativos y tal. Cuando uno va, yo conozco personas que no soportan ir a las inauguraciones, ¿no? Físicas. Porque es verdad que a veces hay una energía toda rara. Y creo que estamos ávidos de eso. Es muy probable que haya más abrazos y más acercamientos afables al arte después de la pandemia. Entonces también creo que eso es algo positivo que nos ha traído. Claro que sí. Entonces, bueno, en este tiempo los invitamos a quienes quieran observar esta exposición, quienes quieran disfrutarla, lo pueden hacer a través de www.imct.gov.co. Ingresan a Escuela Municipal de Artes y ahí van a encontrar la exposición de artes que hace la Escuela Municipal. Así que los invitamos y pues mientras tanto, apréciela de esta manera virtual. Ya habrá la oportunidad para que lo haga presencial, pero ya usted va a tener una idea y se va a encontrar como con eso que ha visto desde la virtualidad. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Esto fue un espacio del centro con las salas abiertas, el Centro Cultural del Oriente y, por supuesto, también el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Escuela Municipal de Artes, que fueron quienes realizaron esta exposición. Muchísimas gracias, Fidel, por acompañarnos y presentar esta exposición. Muchas gracias, Ilse. Pues yo quiero agradecer mucho, muy especialmente a ustedes, al equipo de comunicaciones del Instituto, a Silvia, a Diego, a Lina, a ti. Muchísimas gracias por acompañarme en esta experiencia y por hacerla posible. Gracias. Listo, bueno, nos despedimos y recuerden a las 6 de la tarde, vayan a las redes sociales del Museo de Arte Moderno. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, muchas gracias por estar conectados. Ah. Listo.